El coronel en retiro del ejército de Nicaragua, Víctor Boitano, lleva 6 meses bajo desaparición forzada después de que el 23 de abril de 2024 fuera detenido de forma arbitraria por agentes policiales. Boitano ha publicado varios libros críticos del régimen Ortega Murillo. En 2011 estuvo detenido en la Dirección de Auxilio Judicial y, según su familia, fue liberado a cambio de leer un comunicado favorable al gobierno y la promesa de no involucrarse en política. Vivió fuera del país algunos años, desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2023, cuando regresó a Nicaragua para asistir a la graduación de su hija, hasta que fue detenido y desde entonces no se sabe de su paradero. Conversamos con la esposa de Boitano, Eugenia Valle, quien tuvo que exiliarse para denunciar la situación del militar retirado de 63 años. Veamos lo que dijo. Gracias, Eugenia, por esta entrevista. ¿Desde hace cuánto está desaparecido su esposo y cómo fue su detención? ¿Quién lo sustrajo de su casa y bajo qué justificación? Está desaparecido desde el 23 de abril del 2024, en que lo secuestraron policías vestidos de civil y policías, mujeres vestidas de policía con armas, fusiles de guerra. Pues llegaron, tocaron el timbre de la casa, mi esposo salió, ya nosotros estábamos alistándonos para dormir, eran cerca de las 9 de la noche, y cuando abrió la puerta, se le tiraron encima a un montón de hombres, policías vestidos de civil, lo tiraron al piso, él pegaba gritos, yo salí con mi hija, la señora que trabaja en nuestra casa, y yo comencé a pelearme con ellos y a decirles que no se lo podían llevar así, que no era un delincuente, que era un coronel retirado, un fundador del ejército, que es un hombre profesional, además, sin ninguna orden judicial, sin nada, y solo me decían, vamos a platicar, pero les decía yo, están violentando todo. Mi hija se salió con él, se subió a la camioneta donde lo subieron, una camioneta Hilux, doble cabina con placa de Granada, y la bajaron con violencia y le dijeron, síganos si quieren. Luego lo comprobé cuando se lo llevaron a él, que vuelta que daba, vuelta que me controlaban y sabían dónde estaba. O sea, a usted la estaban vigilando después de que se lo llevan a él preso. Sí, mi teléfono estaba intervenido y el de él. ¿Y qué le han dicho en las cárceles y centros de detención? ¿Usted lo ha buscado a él? Yo lo busqué en el Chipote, lo busqué en la Modelo y fui a la Plaza del Sol en reiteradas ocasiones. En la Plaza del Sol no me quisieron recibir la carta ni darme cita con Francisco Díaz. En el Chipote fui varias veces. Los primeros 3 meses fui como alrededor de 4 veces a buscarlo y me decían que no estaba en lista, que lo buscara en otro lado. Comencé a ir a la Modelo, en la Modelo, me hacían estar 2, 3 horas haciendo el parapeto de que estaban consultando, que esto, que el otro, y después me decían que no estaba. Yo les imploraba que me dijeran porque yo estoy muy preocupada. Víctor tiene problemas de salud serios. Ya él tiene 63 años, es un hombre enfermo, tiene diabetes, tiene hipertensión, problemas circulatorios, tiene un problema de delirio de persecución diagnosticado desde antes de que se saliera del ejército por la psiquiatra del ejército. De manera que yo tengo una gran preocupación y mis hijos, porque si ya tiene más de 180 días sin medicación, él debe estar en crisis. Esa es una enfermedad que la gente que no la conoce piensan que está de malcriado, de violento. Pero es que eso, si no lo medican, me da temor de que lo golpeen o de que con tanto calor que hay en Nicaragua, él esté teniendo alguna situación con la presión, porque oficialmente nosotros no sabemos, no lo hemos visto. Nadie nos ha informado ni han reconocido tenerlo, a pesar de que existen los videos de cómo se lo llevaron. Pero por fuentes extraoficiales de periodistas que han estado con los presos políticos que ellos han soltado, hemos obtenido información de que está ahí, en la cárcel Modelo, en un lugar que le dicen el infiernillo, y que no lo habían juzgado, pero sí le hacen en los interrogatorios alusión a los 4 libros que él escribió contra el gobierno, y al caso de que supuestamente quiso secuestrar a una hija del comandante Ortega. Todo eso supuestamente ya había sido obsoleto a este tiempo, porque cuando lo apresaron la primera vez en el 2011,
que fue a causa de esas acusaciones que salieron de la boca de Enrique Quiñones, hoy aliado número uno de Daniel Ortega. Ellos en ese tiempo lo tuvieron en Chipote Viejo alrededor de 2 meses y medio. Le propusieron un trato de que él leyera un comunicado donde acusaba al gobierno de Estados Unidos de injerencista y a cambio lo iban a dejar libre y sin ninguna mancha en su récord personal. Entonces yo le dije a él, mira, nosotros tenemos 2 hijos que todavía están chavalos, mi hijo mayor tenía 17 años y la menor tenía alrededor de 12 o 13 años. Efectivamente eso se hizo y después él asumió el compromiso que no se iba a meter más en política, que no iba pues a hablar mal del gobierno. ¿Por qué cree que ahora lo vuelven a detener si él ya no estaba involucrado en política ni hacía comentarios? Víctor no estaba en nada. Aquí él estaba viviendo tranquilo aquí en Italia. No, no se metía con nadie, no tenía comunicación con nadie en Nicaragua más que conmigo y 2 de sus hermanas. Así que cualquier cosa que lo estén acusando es prefabricado. ¿Ha intentado gestionar algún apoyo por parte del ejército, ya que se trata de la desaparición forzada de un coronel en retiro? Cuando él salió del ejército fue una salida atípica. Él tuvo un enfrentamiento con Omar Jalil-Leven, verbal, porque reclamó sus derechos. Yo inclusive escribí un artículo en la prensa haciendo alusión al racismo, de que era objeto él. Si vos te fijas en el ejército, no hay ninguna persona con alto grado que sea oriundo de la costa atlántica, porque hay racismo dentro del ejército. No se me ocurre a mí pedirles ayuda, pues. Su esposo y usted tienen nacionalidad italiana. ¿Han recibido algún apoyo de la representación diplomática italiana en Nicaragua? En Nicaragua, la representación italiana no dio ningún apoyo. Yo les hice saber la situación, me comuniqué en 3 ocasiones con ellos desde diferentes teléfonos porque no estaba intervenido y solo me decían que iban a investigar, pero no hicieron nada. Yo me salí por punto ciego, llegué a la embajada de Italia en Costa Rica y me presenté, les enseñé mi pasaporte y todo, y diferente completamente, porque estamos hablando de un ciudadano italiano y de una familia italiana. Nosotros somos italianos desde el 2017, antes de todas las revueltas y demás. No es como la gente piensa que nos venimos a Italia y aprovechamos y pedimos asilo. Eso es falso. ¿Cuál es su demanda para las autoridades en Nicaragua, para la comunidad internacional? El gobierno exijo que nos den respuesta. Ellos se lo llevaron y que lo entreguen. Que digan, que den la cara, que digan por qué se lo llevaron y de qué lo están acusando. Que permitan que lo veamos. Y a la comunidad internacional, al gobierno de Italia y a la comunidad europea, yo pido que pongan cartas en el asunto. Yo pedí una entrevista con Relaciones Exteriores del gobierno italiano, donde voy a plantear toda esta situación de que estamos pasando y vamos a ver pues qué respuesta nos dan.